la senadora va a hacer el juego de tiro al blanco. Tenemos un tablero con dardos que le va a pegar. En medio está el gobernador, arriba está Maribel Villegas, está José Luis Pech, Mara Lezama, AMLO, Laura Fernández y Luis Alegre. Así que vamos, vamos, se pone interesante. Los nervios están así. ¡Ay, ya vi que no era la técnica! Sí. Háblanos algo de su gestión de Luis Alegre. Niño de papi, que le dieron la candidatura por Morena, aquí en esta cámara. Ajá. ¿Qué opinas? Bueno, pues yo lo que te puedo decir es que como legislador federal, más que nada, creo que ha dejado temas pendientes. Acuérdate, él es presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados y lamentablemente parte de sus decisiones ha sido en contra del tema de turismo. ¿Cómo? Pues desapareciendo, por ejemplo, el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México. Creo que él, independientemente de su afinidad partidista y política hacia el presidente, pero debe haber defendido el turismo nacional y, por supuesto, el turismo de Quintana Roo. Y lamentablemente, un legislador que es del estado de Quintana Roo, pues se sintió como una gran traición para los quintanarroenses y para la industria turística, pues el que haya desaparecido este sector. Sí, es terrible. Bueno, como vimos que ya le dio al modo, vamos a invitarle a que tire otro más. Sí, sí, otro más. Ahí está. Del cabecita de algodón. Bueno, en su gestión, ¿qué opinas? Ya lleva pues, prácticamente 2 años. Y bueno, ya hablaste algo referente. No, vamos a llevar aquí todo el día, Tony. Pero, ¿qué te puedo decir de manera resumida con respecto al gobierno federal de Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues hemos visto desde las primeras decisiones cancelación de obras importantes para el desarrollo económico del país, sin sustento, sin inclusive presentación de denuncias, lo que tenga que hacer, por ejemplo, por el tema del aeropuerto. Hoy está queriendo hacer 3 obras faraónicas, que es el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía. Son sus obras, pero creemos ahorita nosotros, los senadores de Acción Nacional, que debería de ponerle una pausa y evidentemente irse a la reactivación económica y turística. Toda esa lana debería de invertirse precisamente para las microempresas, para que no cierren, para que se mantengan. Y hoy, lamentablemente, el gobierno federal de Morena no tiene una política clara de reactivación económica y turística para el país. Muy bien, ¿quiere una más? ¿La última? Pues sí. La tercera ya está encarrerada, vamos a la última. No, avisa, si a ti ya te gustó, ya lo vi, ya te encarreraste tú, a ver. La última, dele, tíralo. Eso, allá arriba, ¡bravo! Ahí le dio. Está. ¿Qué creen? Esa es la pregunta, ¿ves? Sí, trae imán. Muy bien, a ver, aquí está la pregunta, esta sí es de nuestro público y va. La senadora Maribel Villegas señaló de una campaña en su contra por estar en los primeros lugares de popularidad en Quintana Roo. ¿Cuál es su opinión? Mira, sobre los temas internos de Morena, la verdad, casi prácticamente no me meto. Y derivado a esta pregunta, es evidente, es un tema, es un fuego amigo al interior de Morena. Están buscando, obviamente, queriendo ganarse el botín Cancún, así lo ven. Una rebatinga entre los que quieren contender por la alcaldía aquí de Benito Juárez y evidentemente pues busca culpables y siempre se le ha hecho fácil a lo largo de estos 2 años pues culpar al gobierno estatal que todo va en contra de ella, pero la verdad es que ella misma creo que lo sabe, que este es un tema de fuego amigo al interior de Morena y que viene desde las oficinas centrales, o sea, viene desde México este golpeteo hacia su persona, entonces que no nos hagamos. Ok, me gustaría que le tomaran aquí esta imagen para que vean que sí quedó cerquita y nada está arreglado aquí, senadora. Ahí está.